Gracias, Yasmely Sánchez, son las 10 de la noche con 7 minutos, 17 grados centígrados, y aunque como ya lo comentaba Yasmely, los próximos días van a estar soleados y muy agradables, acuérdese, no descarte lo que ya nos decía nuestro meteorólogo, que va a venir un descenso de temperatura también importante, por lo cual, pues si tiene usted algún tanquecito de gas que ya está vacío, vaya y súrtalo, aunque ahorita ya los precios del gas LP sobrepasan los 20 pesos el kilo. Por segunda ocasión en lo que va del año, el precio del gas LP en Saltillo aumentó considerablemente, pues de acuerdo con trabajadores de diferentes gaseras de la ciudad, el kilo de combustible ya alcanza los 20.59 pesos en febrero. Personal administrativo de los establecimientos señalaron que el primer aumento se presentó en enero, cuando incrementó de 17.90 a 18.70 pesos, mientras que en esta ocasión reportaron un nuevo ajuste del 13% que deja el insumo en 20.59 pesos. Los incrementos al costo del gas LP que se están presentando de manera escalonada en este 2021 han representado un duro golpe a la economía de los clientes quienes están dejando de surtir cilindros llenos de 30 y 45 kilos. Durante la temporada invernal, la venta de gas LP repuntó en un 150% en saltillo, pues los consumidores han optado por mitigar el frío mediante calentadores, por lo que ahora, más que una necesidad, ha llegado a ser considerado por los mismos consumidores como un lujo derivado de los altos costos. Una de las inconformidades más frecuentes de los consumidores es que algunos establecimientos no les venden kilo por kilo, lo que hace que los clientes regresen a cargar sus cilindros con mayor frecuencia. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo Saúl Garza.